Hoy os presento esta nueva aventura de los hermanos Segura en tierras alicantinas. Parece que siguen teniendo suerte y vuelven a vivir un día oso. Castell de Castells es un municipio del norte de la provincia en el que viven unos 450 sapiens, con una historia antigua de lucha de culturas y comunión con la naturaleza. Un lugar peculiar y maravilloso que asombrará a los que crean que esta provincia es solo sol y playa. La ruta que han realizado es de 18 kilómetros, con un desnivel acumulado de casi 800 metros. Vamos a ver un desafío de gigantes, las construcciones de los sapiens frente a las de la naturaleza. Quedaos hasta el final, que seguro os sorprenderá. Esto sube al castillo, pasa por la área recreativa que se puede hacer con coche y a partir de ahí subes o al castillo, lo que queda de él, que es de arriba, o hay otro camino que lo evita y va por el collado. Pero ya que estamos aquí, haremos el castillo, ¿no? Pues sí, ahí arriba, ¿no? Ahí arriba. Partes, todas las zonas de columpios y tal cerradas o casi cerradas. Sí, a ver si ya nos dejan, acabamos con la vacunación y podemos a disfrutar del Homo sapiens, porque ahora no podemos disfrutar del Homo sapiens. Oye, pues aquí hay de todo, ¿eh? Vestuarios adaptados, zona de... Esto que se la pasé de paellas. ¿Vamos a dar una vuelta aquí o qué? Sí, claro. Creo que un coche sale por allá. Edificio preparado y autorizado para cocinar. Buen día. Buen día. Pero no probado. No probado. O sea, no lado, no lado. Mira, está. ¿Qué? Va en el carrer y prou. Y prou. Sí, porque es está todo sec. Sí, sí, sí. Favores y para fin de semana. Favores. Venga. 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 Gracias. Hace calorcito. Bueno, 7 grados, ¿eh? Pero claro. Ya, pero hay que subir. Y voy viento. Y subiendo y subiendo. Primer cruce de barranco y comienza por fin senda montañera. Vamos al castillo. Es un atajo, ¿eh? No hay que pillar los atajos. Siguiendo la senda. Los atajos acaban realmente
con los trazados de sendas muy antiguas. Respetémoslas. Al castillo. Esto es el aljibe. Efectivamente, lleno de agua. Tiene que entiendo solución. Joder, pues aguanta, ¿eh? Sí, está todavía. Se pondría una cal hidrófuga y se ha mantenido. Lleno de renacuajos. Vaya. Apenas, yo tuve la bóveda. Sí. Se hundió, la pena. Aquí el agua, lo que ha destruido todo eso, ¿lo ves? Es el agua de lluvia. Claro. Lo he checado, lo he checado. ¿Cuánto llevamos ya subidos? Pues llevamos 478. Bueno, nada más empezar la ruta. Y estamos a 1011. Está todo altito, ¿eh? Y sin almorzar. Sin almorzar. ¿Ves? Aquí se ve muy bien todo lo que está fortificado. Sí, la muralla seguiría, ¿no? Seguiría, empalmaría con aquella de arriba. Claro, y esto cerraría aquí. Y cerraría aquí. Es que aquí al lado de aquí de la pared seguiría por ahí. Uh-huh. Y cerraría todo esto. Todo esto sería intramuros. El castillo. Vaya día. ¿Es bueno o es malo? ¿Tú qué crees? El día es buenísimo. Buenísimo. Todos los días son buenos aquí arriba. Si hiciera sol, buen día. Si hace viento, buen día. Lloviendo, buen día. Y hoy, buen día. Esta niebla, lo que pasa es que más que niebla es entre niebla y calima. Pero bueno, buen día. No sé si saltamos por aquí o damos la vuelta. Menos mal. Menos mal. No, pero hay unas crestecitas buenas ahora por allá. Pero menos mal. Menos mal. Aunque se ve media posibilidad, ¿eh? No, claro. Seamos sensatos. Seamos sensatos.
Bueno, pues finalmente estamos tomando el bocata aquí, pegaicos a la pared, para protegernos un poco del frío. Que aproveche. No sé dónde, igualmente. No tengo el termómetro yo ya, se nos quita. ¿Habéis visto cómo está la alcazaba? ¿Sí? Si no se cuida, en pocos años no quedará nada. En fin, tampoco es solo culpa vuestra. Cuando decidisteis expulsar a los moriscos, aquí se organizó una buena. Nadie quería marchar, y en 1609, en el Pla de Petracos, se organizó tal carnicería que no quedó ninguno vivo de los nuestros, ¿sí? En fin, un desastre. Este territorio se repobló con cristianos mallorquines y nadie quiso saber nada de este castillo. Cuando los cristianos ocupabais un castillo, siempre lo reforzabais con sillares de piedra y de esta forma se conservaba mucho mejor. Recuerdo perfectamente la construcción de la alcazaba. Soy arquitecto. Varias generaciones de mi familia se han ocupado de este menester. Sí, aunque venimos de sangre bereber. Recuerdo que fue una construcción de bajo presupuesto. No pudimos utilizar los materiales adecuados y los tapiales se fueron desmoronando con el paso del tiempo. Siempre igual. Alguien se quedó los dinares que debieron servir para hacer esta fortaleza como a la manda. ¿Sí? Utilizábamos la técnica del tapial, de cal y canto. Para ello realizábamos un encofrado con tablas de madera de 4 codos. Para sujetarlo utilizábamos agujas, que son unas travesaños de madera que atravesaban el muro y que cuando desmontábamos el tinglado se quedaban en su interior. Dentro del encofrado se vertía el mortero, que era una mezcla de tierra y cal. Para que la tierra fuera adecuada, debía ser arcillosa, grasa y húmeda. Para comprobarlo, comprimíamos la tierra con las manos haciendo una pella y la hacíamos rodar. Si no se desmoronaba, era buena. La fórmula que utilizábamos era 5 partes de tierra y una de cal. En el exterior del muro, la proporción de cal era algo mayor para darle consistencia. A mayor altura, la cal disminuía, había que bajar. El mortero se rellenaba con grandes piedras y restos cerámicos que lanzábamos desde cierta altura para que se apisonara bien la mezcla. Era lo más importante, bien aprisionado todo. Una vez acabado el muro, sí, dejábamos secar durante varios meses y en verano enlucíamos los muros con cal para darles belleza y protección. Previamente labrábamos unas acanaladuras en la pared para hacerla más rugosa y que el revoque de cal se adhiriese mejor. Para los aljibes no utilizábamos cajones de encofrado, lo hacíamos de una sola vez para evitar filtraciones de agua a través de las juntas de los agujeros de las agujas. Además, el mortero era más puro en cal, ¿sí? Y se rellenaba con grava más uniforme. Por eso se conservaban más que el resto de la fortificación. En los aljibes no se escatimaban dinares para no quedarse sin agua en la fortaleza. Bueno, ya estamos, hemos bajado de ahí arriba. Ahí arriba hemos estado. Y ya camino de Sarx de Atansos. O Arcos de Atansos. Para abajo. Ahora a bajar. Hasta allí abajo. Pero con un camino, vamos, este camino. Esto lo tengo en los moriscos. Morisco, morisco, no es esto, ¿eh?
Cualo. Me parece ahí una cúpula y algo ahí. Está bueno. No se ve, si no se fija bien. Se nos falta, güey. Anda, una lata. ¿Tú te crees que esto puede ser? Una lata de refresco. Toma, échamela en la mochila. Nos la llevamos. Detrás, en el... No se caiga nada. Ya no hay lata. Vamos. Bueno, hemos llegado por fin a Los Arcos, otro de los destinos de hoy. Vamos a ver si encontramos la bajada. Lo estamos viendo, tío. Claro, yo digo, sí. Nos hemos pasado. Ese lo veía yo muy encima de Los Arcos. Esto es una senda, porque ese se quedaba ahí arriba. Hoy está todo esto mojado y hay que llevar cuidado con los resbalones. Esta sí que tiene pinta. Míralos. Espectacular. Totalmente espectacular. ¿Cómo se han formado los arcs? Afloran dos tipos de roca. Calizas gris oscuro, más resistente, y caliza gris blanquecina, menos resistente. El agua y el viento golpean las partículas en suspensión. Erosionan las rocas menos resistentes, creando pequeñas oquedades o abrigos. Con el paso del tiempo, los abrigos de ambas paredes se conectan formando un arco natural. Y la historia continúa. ¿Sabéis cómo? Cayéndose. No falla. Con toda seguridad. Porque tiene la gravedad. La gravedad actuará al final y caerán. Este era uno de los objetivos de esta... excursión, de esta salida, y aquí estamos, cansados, llevamos un montón de kilómetros, o casi 14, ¿no? Casi 14 kilómetros, y aquí hemos llegado. Espectacular.
Ah, pues yo creo que tenemos que seguir por aquí mismo. Bueno, nos despedimos de los arcos y continuamos la marcha. Ya nos metemos en el barranco, en este túnel de carrascas. ¡Increíble! Cuesta llegar al pueblo. Bueno, quizás antes de volver al pueblo, a la civilización, echarle un vistazo a esta naturaleza humanizada, que es una maravilla. Enhorabuena. Este hombre va a conseguir almendras, pero además ha creado belleza. Bueno, con el pueblo ya a la vista por fin. Ahí lo tenéis. Vamos a dar por finalizada. Nosotros nos queda este trocito, pero damos por finalizada hoy. Pues 18, muy bien. La ruta. 18 kilómetros llevamos. Sabía yo que esta iba a ser una gran ruta. Pues eso, ya sabéis. Como dice el cabezón, el oso cabezón, nos vemos en nuestro mundo maravilloso.